Me encanta la playa, me encanta el mar, me encanta navegar. Y bueno, se nota que estoy contenta, ¿verdad? Divino, el río es gigantesco, es enorme, es impresionante, me fascinó y una experiencia muy linda, muy agradable. Cantando, Obsesión. Maide. Tan solo dime que me amas y dejaré de ahogar a la luna. Entiendes mucho más que yo a este mundo. Igual, vocalizando, siento que había ahí como dos, tres cositas que estuvieron, como diríamos en Monterrey, medio garras, así medio rarillas, pero creo que es parte también de lo bonito del rock, ¿no? Que se puede de alguna manera hacer eso y es no solamente, como que se dice, aceptable, sino festejado. Y ya cambié, o sea, perfecto, me pareció muy bien, felicidades. Gracias. En retrospectiva de todos los temas, creo que la producción falló prometer que iba a ser un show de rock. Eso es todo. Creo que mañana vamos a interpretar una melodía y van a poder saber lo que es verdaderamente el rock. Lo que está tratando de decir Alejandro es que mañana vamos a tener a Plastilina Mosh cantando una melodía. Así va a ser. Yo creo que es justo y necesario. Ok. Estamos esperando, Alejandro. Y como debe ser ansioso de escucharlo cantar. Aparte de eso, mi vida, en mi humilde opinión, mira, te doy el diploma de graduada de Latin American Idol, porque tú lo haces todo bien, mi vida, tú lo haces perfecta. ¡Gracias! Te doy tu diploma de Latin American Idol, tu técnica, lo que haces en el escenario, siempre va a ser muy bien. ¡Gracias! ¡Woo-hoo! Somos ídolos pop. Mayre. Pop. Mayre. Tú puedes cantar todo, es verdad. Tú tienes unas cualidades vocales impresionantes, porque así es. A mí lo único que me preocupa de ti es la inconsistencia. Una canción la cantas espectacular, la otra no la cantas tan bien. Entonces, un Latin American Idol tiene que estar preparado para cantarlo bien todo el tiempo, ¿me entiendes? Con todas sus fuerzas. Y eso es lo único que me molesta, pero lo demás me parece fantástico. Consistencia, chica, consistencia, por favor, consistencia. Aquí hay un tema que se llama Nalguita. ¿Quién de los dos lo canta? El peludo, yo sabía que eso era el peludo. Muchas gracias por lo que dijiste, la producción, te lo agradecemos inmensamente. Te estaremos invitando el año que viene también nuevamente a que vengas. Ahora tienes más razón que el caray. La verdad es que rock no ha sido un día de rock. Eso es verdad. Pero tu amiga realmente, ves lo que, o sea, cuando me meto con tu ropa, hoy estás espectacular. Te doy un 100. Gracias. Como artista, felicidades. Gracias a Marimé, Sandra y Carolina, que se encargan de eso con tanto amor. Con su diploma, mira.